5 years ago, we spread the Groesus reforesting technology throughout the Spanish geography. The plantation sites were selected because of their harsh and inhospitable conditions. To be able to test the water box's reach, let's see the results, starting with a high-altitude plantation at the San Isidro Ski Resort in León. La tecnología AgroAsis, yo creo, después de estos 5 y 6 años de experiencia, me ha parecido satisfactoria porque ha contribuido a que la planta dispusiera de agua, sobre todo en el periodo estival, ¿no? Aunque pueda parecer extraño que en una zona como esta haya escasez de agua, pero dada la altitud y teniendo en cuenta que la nieve no se quita hasta finales de abril, primeros de mayo, pues hay un problema porque al ser un terreno también muy pedregoso y muy permeable, pues el agua desaparece rápidamente, ¿no? Entonces, las posibilidades de que una planta prospere con un periodo vegetativo corto, porque la nieve vuelve a caer otra vez en octubre, entonces ese escasez de periodo vegetativo dificulta el crecimiento, ¿verdad? Porque en la época que podría crecer más, que sería la época de verano, pues tiene problemas de agua, ¿no? Problemas hídricos. Aparte también de problemas de altitud, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esta tecnología, al suministrar agua en esa época, ha facilitado, de alguna forma, mejorado las condiciones hídricas del suelo y eso ha permitido que las plantas puedan desarrollarse más y aprovechar más el periodo estival, ¿no?, para desarrollarse, ¿no? Está, por un lado, el pino, que es este, y el acebo, que están aquí en Amor y en Campaña. Sobre todo el deshielo aquí es muy perjudicial, porque el terreno se puede desplazar, que es lo que ha pasado aquí. Si te fijas, ha movido completamente la waterboss, la dejó inclinada. Esto se plantó en el 2012, esta zona de aquí del 2012, esa zona de allá en el 2011. Nosotros aquí no aportamos nada de agua, ¿no? Partíamos de la base de que, al ser una zona que, bueno, que aunque en verano a veces también se forman nieblas y lógicamente eso ocasiona por la aparición de un mayor rocío, y eso para la waterboss aprovecha esas circunstancias del rocío. Ni siquiera en el momento de plantación se echó agua. No se hizo nada, ¿no? Y eso nunca. Que, bueno, pues el terreno estaba bastante seco, porque había sido un verano seco, pero bueno, pues ya a partir del mes de septiembre ya empieza el rocío durante las noches por el frío, ¿no? Y entonces ese agua se aprovechó y la planta no tuvo problemas y pensamos que no era necesario, y efectivamente, una vez hechas las plantaciones y colocada la waterboss y todo, cuando visitábamos las waterboss observábamos que había agua dentro de la waterboss, lo cual demuestra que no necesitaba que le añadiéramos agua. La verdad que está hermoso, esto tiene más de un metro. Ten en cuenta que la waterboss mide 30 centímetros. Sí. Y yo estoy por encima de esos 30 centímetros. La tecnología AgroAsis ha hecho una labor, yo creo que importante, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, a la hora de hablar de tasa de supervivencia, las fallas que pudo haber habido no son atribuibles, por ejemplo, a lo que aporta el waterboss. El waterboss sí aporta una pequeña protección de la planta contra las avalanchas y tal, porque de alguna manera lo que sufre o padece la waterboss no lo padece la planta, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, que bueno, aquí hay otros factores que afectan mucho a las plantas, como son las avalanchas, los periodos en que se deshace la nieve de una forma brusca y se producen escorrentías, eso mueve en el terreno, todo ese tipo de cosas influyen en la supervivencia de las plantas. Mira, porque fíjate, no, las presiones, que ha caído un cacho pedrusco, que mira dónde está. Esta piedra estaría aquí, pero con las presiones cayó para allá. Y cayó encima del waterboss y la tapa saltó. No, la planta sigue ahí, ese pino está bien. La nieve hace mucha presión. Después, ya que se queda un poco estabilizado el terreno, pues ya va mejor. Fíjate, este ejemplar es un hermoso ejemplar. Esta planta vino demasiado desarrollada y está muy tiernecita. Entonces, claro, se plantó en octubre. Se planta en esa época, que es la época adecuada para plantar, porque aquí en primavera está lleno de nieve todavía. Hasta finales de mayo, mediados de mayo, en estas laderas tienes nieve. Entonces, después ya viene el calor, que es excesivo. Y no, claro, no es lo adecuado. Entonces, lo que se hace es plantar en otoño. Aún así,
el porcentaje que ha habido de supervivencia ha sido alto, alto en comparado con otros años y comparado con los testigos que teníamos, ¿no? Las plantas, de alguna manera, con esta tecnología, pues han podido sobrevivir mejor que sin esta tecnología. Aquí las plantaciones están entre los 1.500 metros sobre el nivel del mar y los 1.950. Lógicamente, en las partes bajas, el terreno es más favorable y tal, y ahí desde luego los éxitos de la waterbox han sido muy altos. En las partes más altas, lo que os decía, ahí hay problemas con los aludes, hay problemas con las escorrentías, etcétera, que a veces baja un poco esa cantidad de supervivencia, pero más bien atribuible a esa situación de condiciones abióticas difíciles, como puede ser eso, como puede ser las avalanchas. Estamos a 1.900 metros de altitud. Bueno, lo que sí podemos dar como una conclusión bastante clara y contundente es que la tecnología AgroASIS es útil para zonas áridas, zonas con problemas de estrés hídrico para las plantas, que de alguna manera yo creo que puede mejorar los resultados ostensiblemente. Otra cosa ya, otros factores que pueden influir, pero que de alguna manera se tendrían que descartar. Nosotros hemos tenido problemas con algunas especies. ¿Por qué? Porque los rebecos ramoneaban los brotes que salían en primavera, ¿no? Prueba es que aquí se ha conseguido mejores resultados que cuando se plantaba sin esta tecnología, ¿eh? Lo que también es verdad es que habría que buscar pues alguna fórmula pues para eliminar otros factores que influyen y que la waterbox no puede resolver, ¿eh? Por ejemplo, que las plantas la ramone los rebecos, pues bueno, pues a lo mejor hay que poner un tubes dentro de la waterbox. Esos son complementos que en función de las características de un territorio pues pueden mejorar la eficacia de esa waterbox o ese instrumento. These young trees spend half the year covered by snow, and after 5 years enduring these high pressures, they have strong roots and are developing their biomass. Soon, avalanches will be a thing of the past here, and in the summer this area will display a unique beauty, sharing its rockiness with the new vegetation.